kind of proud of those images, but yeah. I could have worked more on the. That's something I want to take, those three things, sanitization, the mask, and the space. That's really good. I kind of forced them a little bit for that. For those points. Hey. Not playing ball, bud. Placate, mijo. What did you do? Traitor. Malcriado. Go. Buenos tardes. Vete. Los perritos están molestándonos. Quieren jugar, pero no. Hey. Quieren jugar, pero. Ahorita no podemos. Tenemos que trabajar. Hey. Go. Go, Murph. Vete. Vas a dormir afuera esta noche. Con los perros. Oh, wait. Yeah. En la yarda. Oh, míralo. Tienen que ver, mira. Okay. Qué triste. Este, pobrecito. Eso es lo que vemos. Mira su cara. Mira el goro. Ah. Sí, el tú. Este es gordo. Este es tonto. No quiero tu pelota. Ok, buenas tardes a todos. Aquí estamos esta tarde. Juan Pablo y yo soy Padre Esteban. Vamos a empezar una serie de lecciones sobre la espiritualidad cristiana. Mm. Empecemos con una oración, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María Purísima, tú fuiste una maestra perfecta de cómo relacionarnos con el Espíritu Santo, cómo recibirlo en nuestros corazones y ponerlo en práctica en nuestras vidas cotidianas. Y por eso pedimos tu ayuda rezando la oración que nos enseñaste. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta tarde vamos a hablar de uno de mis santos favoritos, San Ignacio de Loyola. Él fue el fundador de la comunidad de los jesuitas, una comunidad de sacerdotes religiosos y también hermanos religiosos que tienen la carisma, que es la enseñanza de predicar el Evangelio en el mundo. Hay muchos que son maestros, pero también hay unos que son doctores, hay unos que son astrónomos, aquellos que estudian las estrellas. He visto en las noticias esa semana pasada que how do you say 13? ¿13 ave? ¿Cómo se dice 13? 10 más 3. 11, 12, 13. Pues, not 13. Yeah. No sé. ¿Tres y décima? Bueno. Ay, ¿cómo se...? Oh, mira. Treceavo, gracias, Ela. Ah, trece. Ok, una otra pregunta. ¿Cómo le llaman las estrellas que volan por...? Que brillan con como una cola, yeah. Muy brillante. Ya, yeah. que como volan como una roqueta, un meteor, o como una... Shooting star. Ya, yeah, como un shooting star, algo así. Meteor, ¿no? Es meteor, como una... Yeah. Piedra de... ¿Cómo le llaman esos? Man. No tengo mi computador, ya. ¡Cometas! Cometas. Awesome. Ok, bueno. Esta semana fue una cometa, una de las 13 ave cometa que fue nombrada por un jesuita. Oh. Ya, yeah. Tienen cada cometa tiene un nombre. Y fue uno que fue descubrido por un jesuita. ¡Qué chido! ¿No? Yeah. ¿Sabiste? No lo sabía. ¡Qué chido! Pero los jesuitas tienen la...
una carisma de estar elevado en el mundo, de estar presente en el mundo con la gracia de Cristo para dar vida al mundo. Hoy en día vamos a hablar de la espiritualidad ignaciana. ¿Está bien? Sí, claro. Bueno, todavía estamos en este tiempo de coronavirus, de COVID-19. Hay tres tres cosas que podemos hacer para asegurar que mantenemos sanos y saludables. ¿Ok? Uno es la sanitización, es tipo como purificación, que usamos la sanitización para limpiar las manos. Y como también jabón o alcohol de los... jamón. Tengo hambre. Jabón, perdón. También el hand sanitizer, ¿no? También las cosas, ¿cómo le llaman the purple stuff? Purple stuff? That they use para limpiar. ¿Como bleach? Yeah, no, that they use to mop. No sé. ¿Qué usan para limpiar los pisos? ¿Cómo le llama este líquido? Bueno, este para limpiar, para purificar. Este es una cosa que usamos para mantener nuestra salud. Ya. Yeah. Este aspecto de... ¡fabuloso! Es fabuloso. No, Ponzo, fabuloso. Oh. Para limpiar, para purificar, para... matarles a los... como... viruses. Yeah. Eso. Yeah. Sanitización. Segundo es la cubrebocas, las máscaras que usamos, ¿ok? Yeah. Ese es un tipo de filtros del aire que respiramos, ¿no? De lo que tiramos, echamos y de lo que respiramos, ¿no? Y el tercero es la distancia social. Distancia. Sanitización, máscaras y distancia social. Esas tres cosas nos da salud del cuerpo, nos protejamos de ataques del coronavirus, pero también nos da un ejemplo de la espiritualidad ignaciano. Huh. ¿Pero cómo? Sanitización. El coronavirus es lo que está mal por el cuerpo. Uh-huh. ¿Cómo le llama el virus del alma? Pecado. Pecado, este es lo que nos mata, es un virus de la muerte, es la corona del diablo, pecado. Porque hay muerte física, pero también espiritual. Y si muertes espiritualmente, ¿dónde vas? Al infierno. Infierno. Ya. Yeah. Si quieres tener la vida eterna y no ir al infierno, ¿qué necesitas? Pues una relación con el Señor, ¿no? Amén. En esta relación con Cristo, recibimos su gracia. Mm. ¿Ok? Este es el tipo de sanitización espiritual que necesitamos. San Ignacio de Loyola nos da un instrumento para mantener esta relación con Cristo. En una oración que le llama la oración de examen. Es tipo de examinación como observación del alma. Mm. Observación. No es tipo examinación de la conciencia que hacemos antes de confesión. Mm. Porque esos son momentos cuando buscamos los pecados de la vida. Mm. Es importante ver los pecados, pero también hay un peligro en poner demasiada atención en los pecados. Porque podemos, en una manera, adorar los pecados. Mm. Podemos poner toda nuestra energía en estos pecados. Espiritualidad, la palabra espiritualidad, es una palabra que usamos para exprimir cómo usamos la energía espiritual. ¿Dónde usas y cómo usas tu energía espiritual? En esta oración de San Ignacio de Loyola, examinación del conciencia, examinación de la vida, buscamos los momentos mejores del día y los momentos
peores del día. Los momentos buenos y los momentos malos. ¿Ok? Mm. Es muy fácil. Muy, muy fácil. Y es una, digo, tradición espiritual que debemos que cultivar. Dos, tres minutos, nada más. Puedes hacerlo en la cama. Puedes hacerlo en el baño. Puedes hacerlo en el carro. Donde seas. Dos minutos, un minuto. Pero un momento cuando ponemos atención en la vida, de reconocer, identificar los momentos mejores y peores. ¿Y lo que va a hacer? Necesitamos un diario, un jornal, un libro para escribir. Y cada día pone la fecha, 30 de junio 2020, año de coronavirus. La gracia del día, buena conversación con Juan Pablo esta tarde. Momento peor, el momento cuando maldije este computador porque no podía conectar al internet. Eche muchas, bastantes palabras que el padre no debe que decir, especialmente en frente de la gente. Y nombre este computador, nombres... Bueno, no lo... Muy descriptivos. No le llamé, no le llamé el este computador, pero otros nombres. Este fue el momento mal. Pues okay. Fue un ejemplo de los malos puntos del día, ¿no? Eso. Que necesitamos recordar y marcar en nuestro jornal. Uh-huh. Yeah. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos hacer ese trabajo de reconocer la gracia y lo malo cada día? ¿Por qué? Porque cuando haces cada día, escribe en el libro, uh-huh, o bien en tu celular, donde sea, está en bien. En notas. En notas, yeah. Momento mejor y peor, altas y bajos, de gracia y de pecado, de alegría y de ansiedad. En un día no voy a entender qué precioso fue la conversación que tuve con Juan Pablo, o bien no voy a reconocer qué feo fue el momento cuando maldije este computador. Pero después de una semana voy a reconocer un ritmo, una serie de sentimientos. Voy a reconocer, por ejemplo, mañana, digo, una gracia de mañana puede ser una conversación que tengo con mi madre. Y el día que seguía, la gracia puede ser la hora santa, o bien los 10 minutos sagrados que rezaba por la mañana. Y lo que voy a ver es un ritmo, una línea, que las fuentes de la gracia fue momentos cuando paraba los trabajos y entraba en conversación con los demás y Cristo. Y lo que puedo aprender es que si quiero más gracia, debo que hablar más con gente, los demás, y debo que hablar más con Cristo. Digo que un momento fea del día, hoy, fue el del maldecir este computador. Mañana, un otro tiempo, digo que quedo muy estresado cuando salgo tarde de la casa para ir a Newport. Y estoy muy estresado por el tiempo. Y digo que jueves, que estoy estresado o preocupado de trabajo, que de una conversación difícil que debo que tener. Todo este es... Tres cosas son la línea que conecta cada tres, es que cada aspecto es algo afuera de mi control. No puedo controlar el wifi. Si el wifi no quiere conectar, ¿por qué debo que enojarme? No debo que enojarme, porque es afuera de mi control. Mañana, si salgo de la casa tarde para ir a Newport y estoy caminando bien estresado, ¿qué puedo controlar y no puedo controlar? Puedo salir más temprano y es una oportunidad de conversión. Pero también cuando salgo y entro en el camino, no puedo llegar más rápido. Necesito 30 minutos. Uh-huh. ¿Okay? Es afuera de mi control. No puedo llegar al Newport en 15 minutos. Es imposible. ¿Okay?
bueno, si yo tenía un helicóptero, podía. Y también el día siguiente, si tengo una preocupación, digo, por ejemplo, preocupación de una conversación que debo que tener. No sé cómo va a pasar esta conversación. Es afuera de mi control porque es en el futuro. ¿Entiendes? Cuando puedes identificar los momentos mejores y peores, vas a ver ritmos, tendencias, hábitos. Como movimientos de tu corazón. Mm. Cuando hay gracia, ok, eso en esa manera respondía. Mm-hmm. Pues, y también cuando hay momentos de gracia, pero no digo sí, cuando resisto esa gracia, ok, esa es como lo sentía, lo actuaba, mm-hmm. algo así, como un ritmo, como muy bien. Me gusta esa palabra, movimiento. Con esta oración podemos identificar los movimientos del Espíritu, del Espíritu de Dios y también el Espíritu del Diablo. Los momentos de gracia es tipo sanitización, tipo fabuloso de la vida espiritual. Los movimientos del Espíritu mal, del Espíritu del Diablo, los momentos de ansiedad, de estrés, de preocupación, estos son movimientos del, digo, virus espiritual. Si queremos ser saludables, necesitamos la purificación, la sanitización espiritual por la gracia. Debemos que identificar lo bueno y malo, ¿entienden? Reconocer los movimientos del Espíritu de Dios y el Espíritu del Diablo. Y este es un buen paso al segundo lección que recibimos de San Ignacio de Loyola. Bueno, primer aspecto para darnos salud del cuerpo, sanitización. También podemos tener esta sanitización espiritual por la gracia de Dios. Que nos limpia. Contra los pecados. Uh-huh. ¿Ok? La máscara es una segunda cosa, la cubreboca. ¿Qué es la máscara? ¿Qué es la máscara? Es un filtro del aire que respiramos. Permite que el aire pase, pero no permite que pase el mal. Uh-huh. En una manera, usando la imaginación, imaginación. ¿Cómo se dice imagination? Usando la imagination, imaginación. Imaginación y imaginación. Imaginación, creo. Imaginación. Puedo volver por mí. Discernimientos del espíritu es un instrumento que San Ignacio de Loyola nos da. Es tipo máscara espiritual que permite el espíritu pasa por la vida. Entra y sale de la vida. Aquí está. Imaginación. Gracias, Luz. Gracias. Discernimientos de espíritus es tipo máscara espiritual. Y una buena máscara no permite que el virus pase, pero permite que el aire pase. Sí. ¿Cómo podemos discernir entre el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás? Sí, porque hay los dos que actúan en nuestras vidas. Porque somos humanas, espirituales y físicos, ¿no? Físicas, que tenemos una alma y un cuerpo y hay movimientos que nos inspira a hacer cosas buenas y malas, ¿no? Mm. Por la caída principal o el pecado de Adán y Eva, tenemos tenemos que luchar más para hacer lo bueno. Y eso es un tipo de espíritu mal, es de como resistencia para hacer el bueno. También es el diablo, ¿no? Más claramente, aunque muchas veces él es muy como suave y trabaja en las tinieblas, pero también él trata de como hacer lo malo para ser más bueno, si me entienden, para hacer trampas así, para que nos caigamos. Pero también tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Un espíritu bueno
que se llama San Ignacio de Loyola, que trabaja en nuestras almas para inspirarnos a hacer lo bueno. Entonces, tenemos muchas cosas que está pasando en nuestras almas y es difícil a veces discernir, ok, me siento así, pero tengo esa pasión para hacer eso, pero no sé si es bueno o no. Entonces, San Ignacio de Loyola nos ofrece un trabajo, un ejercicio para practicar y discernir. Y eso es la imagen que él usa. Si nosotros estamos trabajando por Dios para mejorarnos, para crecer más santos, y si pasamos moviendo por el Señor, a acercarnos al Señor, su gracia, la gracia y el movimiento del Espíritu Bueno, el Espíritu Santo, es como si hay una gota de agua que está cayendo en una esponja. Es muy suave. Ok, el Señor actúa en nuestras almas. Ok, mijo, mija, estás actuando así. Es bueno, voy a como apoyarte en eso. Pero al reverso es las acciones, inspiraciones malas del diablo, de la caída del mundo que es malo. Las partes del mundo que son malas. Actúa como una gota que está cayendo en una piedra. Es más ruidoso y nos molesta un poco. Nos sorpresa un poquito porque estamos como en la dirección del Señor. Al reverso, si tenemos cosas o partes de nuestra vida que son un poco malas, como hábitos malos, como por ejemplo, si me gusta demasiado las galletas y como 15 en un día, es un poco malo, ¿no? Aunque saben buenos, es malo. Y la acción del espíritu malo, del diablo o de mi propio ser que es un poquito mal, es más suave, es como una gota de agua cayendo en la esponja. Ok, sí, comes otro, porque tengo el hábito que no es bueno. Pero el Señor me sorpresa, es como una gota de agua en la piedra que es un poco ruidoso en mi alma, que me está llamando a conversión y conversación también con él. Pero, ok, para tener un summary. Más simplemente, cuando estamos moviendo por el Señor, al Señor, su acción es suave. Nos da alegría y paz. Y las acciones del diablo nos trae ansiedad o como una falta de paz en nuestras almas. Cosas así. San Ignacio nos ofrece ese para discernir, para tener, para que podamos darnos cuenta de lo que estamos pasando en la alma. Wow. Gracias, Juan Pablo, por compartir esta explicación del discernimiento de espíritus. Este es un buen paso al tercer como paso de esta lección. Uno, que el tercer paso de seguridad corporal, que es el distancia social. Soy bien, bien bueno, como ya saben, ¿no? Mira, van a ver. El gordo. Ese es el mejor amigo de Juan Pablo. Perdóname. Okay. Bienvenidos al video. Vete gordo. Váyase a comer. El tercer paso de seguridad corporal es la distancia social. Debemos que tener una distancia espiritual también. Una distancia espiritual.
Y este en inglés le llama boundaries, como fronteras, fronteras personales. Los hispanos son, ustedes tienen una cultura que es muy carnal. Esta es una palabra que usan por alguien que es muy amigo. Cercano. Carnal, yeah, pues yeah. ¿Qué tal? Siempre deben que tocar a alguien. Siempre deben que estar muy como en la cara de una otra persona. Y esa es una manera de demostrar el amor, sí. La cercanía, un aspecto también de ser vulnerable. Pero también los hispanos, aunque ustedes son una cultura que son muy cercanos corporalmente, todavía necesitan espacio, ¿verdad? Aunque queremos mucho a nuestros tíos y tías y primos, queremos espacio, ¿verdad? Después de pasar todo un fin con tus primos y regresas a tu casa y en la tranquilidad de tu casa es un lugar segura, tranquila, ¿no? Y es saludable tener ese espacio. Es importante tener estas fronteras. Esta imagen que usaba San Juan Pablo, en los movimientos del Espíritu. Cuando estamos caminando por Dios, es como una gota que cae por una esponja. Los movimientos del Espíritu de Dios. Los espíritus del diablo son como una gota de agua que cae por una piedra. Una piedra no tiene buenas fronteras. Probablemente estás pensando que tiene buenas fronteras porque el agua no puede entrar en su interior. Bien fuertes, ¿no? Este es lo que dice el mundo. Pero un buen frontera emocional y espiritual tiene límites, pero también permite que alguien entre y sale. Es como una como una puerta o como una puerta, como una cerca. Oh, sí. Y la cerca tiene una puerta donde entran y salen los animales no los lobos y el pastor. Exacto. Sí. La cerca protege todo el rey. Y todos, como dijo Jesús en los evangelios, el que entra por la puerta es de la grey, es del rebaño. Pero tal persona que pasa por la cerca es de Dios. Un buen frontera espiritual, buen límite espiritual, permite que los demás entran en momentos justos. Y también permite que te sales de ti mismo en momentos razonables y buenas. Para amar, ¿no? Permite que pase lo bueno y filtre, o no permite que pasar los malos. Exacto. Hay una frase de San Ignacio de Loyola que me encanta. En latín, voy a enseñarles latín, ¿ok? ¿Están listos? Pueden usarlo en el trabajo mañana para que los compañeros queden bien sorprendidos. Age quod agis significa haz lo que estás haciendo lo mejor que puedes hacerlo. Si estás limpiando tu casa, límpiala con todo tu corazón. No te preocupes de ayer o de mañana. Limpia tu casa. Si estás hablando con tu hija, habla con ella. No te preocupes de las otras cosas. Si estás trabajando en la planta, pues hazlo con todo tu corazón. Si estás limpiando tu carro, si estás en la tienda comprando aguacates y tortillas y mangos. Mangos. si estás en la tienda, el güero, porque soy el güero, me encanta esta tienda también, el güero. Si estás en el güero, hazlo con todo tu corazón. Es una enseñanza de San Ignacio de Loyola de hacer lo que estás haciendo con todo tu corazón. No seas tibios. ¿Qué dijo el libro de Apocalipsis? Por aquellos que son tibios. Voy a
te voy a te vomitaré. Entonces necesitamos pasión, ¿no? Para poner nuestros corazones en lo que estamos haciendo. ¿Y por qué es significante eso? ¿O por qué nos importa estar en el presente? Es solamente en el momento presente que podemos escuchar la voz de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el que es. El ser sumoso. Like es el ser de todos los seres. No es un ser entre otros seres. Dios es el ser sobre todo. Él es la fuente de todos los seres. Dios es. Yo soy quien soy. En el presente. Siempre en el presente. Dios no está en ayer ni mañana. Siempre el presente. Cielo es estar perfectamente con Diosito en el presente. Para eternidad. Infierno es sentir la separación. ¿Cómo se dice? Regrets. Es sentir como la equivocación. ¿Es una palabra? No sé. Sí. Cuando me equivoqué, es sentir este sentimiento de equivocación para eternidad. Cuando realizo que hice mal, sabiendo el bien. ¿Me explico? Ese es el infierno. Es solamente en el presente que podemos entrar en relación perfecta con Dios. Entonces, el práctico de, pues la práctica de la oración o ejercicio de examen, oración del examen y lo discernimiento de los espíritus es para estar en el presente, no para darnos cuenta de lo que está pasando ahorita en nuestros corazones. Exacto. Para como un buen gracias Juan Pablo, es un buen repaso para que podamos hablar de lo que hemos hablado este tarde. Esta oración de examinación de conciencia, examinación del alma, sí, es recordar el pasado para identificar los hábitos del alma, para que en el futuro, cuando estamos en el mismo momento de estrés o de gracia, podemos estar presente en ese momento, hacer una decisión justo. Somos cristianos, somos personas de acción. Sus sentimientos son buenos, pero son en el segundo nivel. La cosa más importante es lo que haces. No me importa es cómo te sientes. Lo que me preocupa es lo que haces. Porque amor es un acto, ¿no? Amar es un verbo, ¿sí? Sí. Sí. Dile de nuevo, otra vez. Porque amar es un verbo. Para amar a alguien, tener amor es una decisión. No es solamente un sentimiento. Porque aunque tengo un día mala o no siento bueno y no quiero amar a alguien, puedo tomar la decisión. Amar. Amén. Es una decisión. Sí. Realmente, una confesión. Esta es una confesión del Padre. Ok. Antes de este tiempo de coronavirus, realmente esta cuarentena me dio una buena oportunidad. Es acercarme a Jesús. Realmente, antes del coronavirus, estuve más preocupado de tus sentimientos. Al principio parece bien, porque les ayuda a sentir bien. Pero no estuve cuidando tus almas. Y este es un pecado del Padre. Preocuparse demasiado en los de los sentimientos que el alma. Por la gracia de Dios, Él está trabajando en mi corazón ahora. Estoy pasando esta conversión para que pueda estar más preocupado de tus almas. ¿Y cuándo podemos tener tu alma en un buen lugar?
en ese momento podemos hablar de tus sentimientos. Y por eso es bueno practicar como unas reflexiones, ok, cómo estaba actuando el Señor, dónde estaba la gracia, cómo me sentía y qué hice. Y mañana, ¿qué voy a hacer? Y eso, cómo practicar, reconocer el ritmo de acción y sentimiento y dónde estaba la gracia del Señor. Para estar en el presente, ¿no? Y este es tipo sanitización espiritual. Reconocer los virus espirituales y usar los antibióticos espirituales. Sí, la gracia de Dios para evitar o de matar los virus. Sí. Y también usar los filtros también para que pasen los buenos y se echan los malos. ¿Y cómo podemos identificarlos? Pues por práctica y por los movimientos en nuestros corazones. Como, ¿qué nos da alegría? ¿Qué nos da paz? ¿Qué nos da como pasión bueno? ¿Qué nos quede con como tranquilidad? Son buenos, son del Espíritu Santo. Y los opuestos son del diablo. Perfecto. Y así usamos los sentimientos como instrumentos. Para discernir. Exacto. No permitimos que los sentimientos nos usen. Y ese es el pecado del mundo hoy en día. Bien dicho. La mayoría de nosotros somos usados por los sentimientos en lugar de usar los sentimientos. Sí, porque son buenos. Son instrumentos de Dios. Cuando estamos en control nosotros. Sí. Pero frecuentemente los sentimientos están en control. Y este nos pasa por el tercer nivel de protección, después de sanitización y la máscara, y como la reconciliación y los filtros, es fronteras, distancia social y distancia espiritual. Saber y ser bien fundado en nuestra identidad. Sí. Y es tener una libertad perfecta. ¿Está bien? Sí. Bueno, creo que tuvimos una pregunta. Les veo. Ok, ¿dónde? Aquí una preguntita. No puedo abrirlo. Peña, ok. Banderas blanca y negra. Ok. ¿No? Creo que estamos bien. Okay. Nunca es tarde, buen momento. Es un buen punto. Ok. Bueno, pues, creo que es todo. Sí. Mañana, a la misma hora, misma canal, vamos a tener otra lección sobre la espiritualidad monástica y... Más contemplativo. Y contemplativo. Creo. Sí. ¿Y cuáles son unos de los órdenes sagrados? Como las carmelitas o benedictinos o franciscanos, así. Perfecto. Los que enfocan mucho en oración y tener un lugar santo en su alma, como guardado por el Señor. Perfecto. Una palabra para explicar esta tarde es libertad. Libertad. San Ignacio de Loyola es un santo de libertad. Todo lo que haces debe quedarte libertad. Auténtico. Auténtico. Y la libertad que tienes debe quedar libertad a los demás. Porque si tienes una libertad que se esclavice a los demás, no es una libertad que necesitas. Y si alguien más tiene una libertad que te esclavice, no es una libertad buena. Debemos que buscar las libertades que da libertad a todos. Okay, esta es la libertad de Dios. Okay? Hermanos y hermanas, vamos a concluir aquí. ¿Quieres rezar? Okay, claro. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, esté con nosotros. Danos una fortaleza, unos corazones abiertos que podamos discernir mejor tus acciones en nuestras vidas y las acciones del malo.
del diablo, que podamos resistirle y que podamos aceptarte a ti, para que podamos vivir con libertad espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos mañana a las 8. Facebook en vivo por Santa María a las 8. Que tenga buena noche. Sí, hasta mañana. Bye bye.